EA Games. Challenge everything. ¿Cómo volver a subir? Sigue mirando. A ver si consigo bajar hasta ti. Bien. ¿Cómo lo podemos cruzar? Thank you.
que Ron esté bien. Divertido. ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar a Ron! ¡Aló! ¡Gracias!
supone que es esto? Deja que lo piense un poco. Thank you.
Profesor Lupin es un hombre lobo. Sonaba como un perro. Seguro que sé. Ve a ayudar a Sirius. Yo me ocupo de Ron. ¡Dejadle en paz! ¡Es inocente! Se lo entregarán a los dementores pronto. No puede hacer nada por evitarlo. ¡Pero es inocente! Pues creo. Lo que nos hace falta es más tiempo. Pero... ¡El giratiempo! ¿Giratiempo? Esta noche podemos salvar más de una vida inocente. No sabía cómo decírtelo. La profesora McGonagall me prestó este giratiempo. Lo llevo usando todo el año para retroceder en el tiempo y poder asistir a más clases. Eso explica muchas cosas. Podríamos utilizarlo para salvar a Buckbeak. Y luego, volar hasta la torre para rescatar a Sirius. Pero hay que tener cuidado de que no nos vean nuestros otros yo's. Hay demasiado silencio. ¿Seguro que has marcado el tiempo correcto con el giratiempo?
cuidado. Bien. ¡No! ¡La puerta está cerrada! Bien. Tiene que haber alguna forma de salir. Esponja de acción.
Veré si puedo rescatar a Sirius. ¡Ten cuidado, Harry! Harry siguió aprovechando los poderes del giratiempo y se dirigió a toda prisa hacia el lago. Tenía que averiguar quién había lanzado el Patronus que le había salvado de los dementores. ¿Había acudido su padre en su ayuda? ¿Había lanzado James Potter ese hechizo que había salvado a Harry? Y entonces Harry lo entendió todo. No había visto a su padre. Era él mismo. ¡Expecto Patronus! Antes. ¿Tiene sentido? Harry, tenemos que rescatar a Sirius de la torre y volver a la enfermería antes de que se den cuenta de que no estamos allí. Sí, vamos. Podré agradecer. ¡Vamos! Nos volveremos a ver. Eres digno hijo de tu padre, Harry.
La noticia de la fuga de Sirius Black se extendió como la pólvora por el colegio. Nadie parecía saber cómo lo había logrado. Harry, Ron y Hermione guardaron en secreto lo que sabían. Además, era día de exámenes finales y no todos se habían preparado. No sé cómo vas a hacer para probar, Ron. ¿Tú has estudiado algo? ¿Yo? ¿Y tú qué? Te has pasado el curso buscando una defensa para Buffy. Vamos, Ron. La duda ofende. He usado el giratiempo para estudiar. Espero sacar unas notas impecables. Siempre tiene que decir la última palabra, ¿no? Malas noticias, Ron. Te toca empezar con el examen de Carpe Retractum. Vamos yendo a clase del profesor Lupin. ¿Tomamos el atajo del retrato al tercer piso? ¿O mejor usamos las escaleras? ¡Eh, Harry! ¡Aquí! ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Bien. Un buen trato, Harry. ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Suena bien. Lo compro. Un buen trato, Harry. Oh, caray, Hermione. ¡Qué cara de alegría! Ah, ya. Es por los exámenes finales. ¿Harry? Bien. Piénsalo bien, Harry. Parece que andas un poco tieso, Harry. Fortuna mayor. George. Es un artículo extraño. Por otra parte, sé que vale el doble. Sí, me la llevo. Harry, no tienes suficientes pasteles de caldero para comprar eso. Hay mucha demanda para este artículo, así que cómpralo o te quedarás sin nada. Genial, trato hecho. Excelente. Fíjate en su calidad. Lo compro. Una elección excelente. Fíjate en su calidad. Bien. Tienen tanto éxito que se acaban enseguida. Genial. Trato hecho. Menudo regalo. Somos demasiado generosos, George. Bien. Hay mucha demanda para este artículo, así que cómpralo o te quedarás sin nada. Sí, me lo llevo. Vosotros tres, ¿estáis buscando cromos de coleccionista? Trato hecho. Un buen trato, Harry. Lo siento, pero no puedes permitírtelo.
Políglota. 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 Harry Potter.